¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la IEM de Dallas. Sin lugar a dudas, chicos y chicas, un evento que será recordado por muchísimo tiempo. Por dos motivos. El primero, como sabéis, 9Z llegando al top 4 y solo parado por el equipo campeón, por G2, que ha jugado con Stewie de Stunning. Porque como sabéis, Huxi tenía la boda de su hermana. Y lo de Moles es una absoluta barbaridad. MVP del evento. Y último dato que quiero daros. Hacía 4 años y medio que un jugador norteamericano no ganaba un evento de Tier S hasta ahora. Es una absoluta barbaridad lo que ha conseguido Stewie. Un G2 que al principio se coló como top 3, que no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir, chicos y chicas, pero ha sorprendido. Tenían al público en el bote y sin lugar a dudas, estoy muy feliz por G2, tío. Estoy muy feliz por G2. Estoy flipando con Mones y su nivel. Me parece una absoluta barbaridad. De hecho, hubo beef, ¿no? Entre Vitality y G2. Recuerdo que Apex le dijo: no eres simple, ¿qué haces? Bueno, a lo mejor Mones está a un nivel descomunal. Apex se la ha devuelto. Y qué pedazo de evento. Por cierto, un Spirit que... un don que... toda la cosa... habían entrenado mucho y de momento no han demostrado tanto como esperábamos, quizás, ¿no? Un Spirit que al principio del año nos hypeó a tope. Y ahora la cosa está más relajada. Bueno, un Mouse Sport que, como sabéis, fue enviado al lower por 9Z. Un 9Z del cual me siento muy orgulloso. El cual, como sabéis, está Martínez de TV Max. Es un equipazo. Guaso. No sé, tío. Ha subido un mazo puestos, por cierto. No sé si ha subido 20 algo puestos. Está en una muy, muy buena situación ahora de puntos. Y ojalá siga así un Frank Caster, que como sabéis, le deseo lo mejor. Es un muy buen pibe. Y que ha llevado a la Violeta a unas semifinales de un evento Tier 1. Qué bien lo han hecho, eh. Ganando a Vitality en un best of 3. Se dice muy rápido eso. Ganando a equipazos. A Liquid y a Cadian, que por cierto, Cadian ya ha dicho que no está feliz. Un Cadian que a lo mejor, chicos y chicas, le hemos visto en su último evento con Liquid o de los últimos eventos, ¿no? Bueno, Zaywood también, nivelón, la verdad, de francés, como siempre, demostrando. Y si este es el clash de Zaywood, esto es una barbaridad de play. Me sabe mal que sea contra 9Z, pero esto es una puñetera barbaridad, chavales. Pobre Buda. Diciendo, pero ¿por qué yo, no? Es una barbaridad. Posiblemente sea la jugada del evento, eh. Pero bueno, vamos a ver más jugadas. Turno. Mira, mira, mira. Mira, Nico. Consigue Bonesi, tío. Menudo puñetado, tío. Qué lástima, tío. Qué close estuvo el partido, Qué close estuvo, tío. Es un cabrón, Nico también está muy bien de nivel. Es como que se ha dado este evento para ellos. Bueno, aquí contra Heroic. Contra Spirit también. Y Martínez, tío. Me gustó muchísimo cómo jugó. Sin respeto, tío. Sin respeto, tío. Qué bien Martínez, loco. No me mola el craseo de Rey. ¡Fab! Ok, disparo, loco. Qué buen evento, tío. Qué buen evento y qué bien me lo he pasado viéndolo, tío. Tipa coincidía por la noche, buena hora. Le hace el fake. Y se lo encuentra, tío.
¡Qué locura! Todo el mundo iba con C2, tío. Pero era absurdo, ¿eh? Era absurdo. Evento recordado por muchos, tío. Pero es este cabrón. ¿Quién para este cabrón, tío? Y él lo sabe, ¿eh? Y este también lo sabía. Y un Siwi que no ha performeado a un nivel espectacular, pero daba igual porque tenía Nico y Monesi. Y yo creo que el ambiente era indescriptible, chavales. Era una barbaridad. Qué locura, tío. Qué locura. Y Nico estaba ingeleando, ¿no? Según me han dicho. Como sabéis, Stewie tuvo una época de ingeles. Yo pensaba que a lo mejor algo iba a aportar, pero nada, nada. Mucha gente también preguntándose, ¿no? Mucha gente con veneno en la boca. Pero oye, ¿qué va a pasar con Fuxi? ¿Se va a ir Stewie a G2? Yo voy a ser totalmente honesto. Lo dudo muchísimo. Dudo muchísimo que Fuxi se vaya a ningún lado. A lo mejor cambian ciertas cosas de cómo se lidera en el equipo. Y mira a Taz, tío. Mírale, mírale, mírale. Que Nexa también tuvo según qué rondas. Yo creo que todos en general, tío. Algunos más, otros menos. Pero qué puto ventazo, tío. Qué puto ventazo, tío. Mira, mira, mira. A ver. ¡Ay! Esto mola mucho. Apex usó al público para saber cuándo piquear. Eso fue muy top. Eso fue muy top, tío. Apex, que evidentemente tiene más calle que muchos equipos juntos, eh. Qué buena está de Messi. Qué locura, tío. El primer mapa fue una barbaridad, eh. El primer mapa fue... Se fue al tercero. No sé. Uno de los mejores eventos de Counter-Strike 2, ¿no? De la fecha. ¡Qué bajón! A esta ración también la vi de Stewie, tío. No se puso nervioso Stewie, eh. Aquí tenemos el último mapa, si no recuerdo mal. Volando, tío. Volando, tío. Volando, tío. Y chicos y chicas, aquí tenemos a G2 como campeón de la IEM de Dallas. Y por supuesto, el jugador que se lo merecía, Stewie, levantando el trofeo. Qué locura, chavales, qué locura. Totalmente merecido, como digo, un evento que ha dejado muchísimos buenos momentos, tanto a la escena latinoamericana como a la escena norteamericana. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo. Decidme en los comentarios cómo habéis vivido este evento y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao, chao!